guardas parecido con mi padre. Vengo con la mano abierta. No busco enfrentamiento. Que este hombre sea testigo, que no vengo con mala intención. Lea esto en voz alta. Yo, Domingo Balanzategui, del caserío de Igoa, en fecha de... Más alto. Reconozco al niño nacido en el caserío de Igoa, el día 27 de septiembre, de Petit Charandiaga, como hijo mío, llamándole Juan. Este reconocimiento me favorece ante la ley de este reino. ¿Qué ley? Quiero la mitad del valor de las tierras. No sé quién es este hombre, ni sé a qué viene. Llamándole Juan y dándole mi nombre de sangre, que conlleva el derecho a las tierras y pertenencias del caserío... ¡Basta! Yo soy León de Balanza, hijo de Juan Balanzategui, tu hermano de sangre. No lo sé. Conmigo viene una mujer que te lo puede decir, que vivió con mi padre muchos años, y esto te lo dice, y yo te lo digo. No quiero tierras. Tú las trabajas y a ti te corresponden. Solo quiero lo que le correspondería a mi padre, el valor de la mitad. No hay más valor que ese. El trabajo y la tierra. Si eres quien dice ser, quédate, come de ella. Hay trabajo para todos. Véndelas y dame mi parte. Esta tierra ha sido nuestra durante años. Padres y abuelos han permanecido aquí. La han defendido con su vida. Ellos son la tierra. Quiero mi parte. En moneda. Correrá la sangre. Tú serás el responsable. Ahí tienes la voluntad de un Balanzategui. Y los derechos de mi condición. Bastardo.
Ya casi no hay helecho en el monte. O se irá esta mañana o volverá con más fuerza. Si vuelve, habrá que matarlo. ¿Dónde está tu hermana? Ahí donde las vacas. Escóndete en la casa y no salgas. Has quemado cosechas. Has matado animales. Esto se acabó. Tus hijas. ¿Qué perra las ha parido? ¿Cuál es su sangre? Baja de ese animal. Y atrévete a mostrar la tuya, bastardo. Tú y yo somos los únicos Balanzategui. Con nosotros tiene que acabar todo esto. ¡Llámala! ¡Llámala!